A esta hora regresamos nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia. Marilyn, buenas tardes. Nosotros continuamos en esta cobertura desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia. En este momento estamos ya a pocos minutos de lo que será el inicio de la audiencia para la comparecencia, tal como lo ha solicitado el máximo ente judicial de nuestro país, la comparecencia del ex candidato Edmundo González Urrutia, tal como lo hemos presenciado durante la mañana de hoy, la comparecencia de los demás representantes, tanto ex candidatos como también los representantes legales de las organizaciones con fines políticos que participaron en la elección presidencial del pasado 28 de julio. En este momento nos encontramos en la sala. Fue público la comunicación que hizo el ex candidato Edmundo González Urrutia de que no asistiría a esta convocatoria, a esta citación que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, la audiencia se va a celebrar tal como así está establecido en las leyes o en los estatutos del Tribunal Supremo de Justicia para justamente dejar constancia de lo que ha sido la celebración de esta audiencia. Ya un poco para contextualizar lo que ha sido el avance de este recurso contencioso electoral que está en curso acá en el Tribunal Supremo de Justicia, la primera citación se le hizo justamente a los candidatos que participaron en la elección del 28 de julio, asistieron, acudieron a esa citación, 9 de los 10 que participaron el 28 de julio. El único ausente fue el que el día de hoy, una vez más, es convocado al Tribunal Supremo de Justicia. Estamos hablando del ex candidato Edmundo González Urrutia. Seguidamente, los próximos en presentarse acá fueron las instituciones que están vinculadas justamente a este proceso electoral. El día lunes acudió el presidente del Consejo Nacional Electoral, asistió con los demás rectores del máximo ente comicial de nuestro país, justamente a esta misma sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El día de hoy inicia, el día de ayer se hizo la citación pública de todos los que debían asistir durante estos 3 días en estas audiencias. De inmediato vamos a escuchar el inicio de esta audiencia. Ya vemos en la sala electoral a los integrantes de esta sala que preside la doctora Carislia Rodríguez, acompañada de la vicepresidenta de la sala y también de Inocencio Figueroa, integrante de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar a esta hora. Secretaria, por favor, indique si se encuentra presente ante esta sala el ciudadano Edmundo González Urrutia. No se encuentra presente, presidenta. Se deja constancia que el ciudadano Edmundo González Urrutia no ha acudido ante la citación de la sala electoral del más alto tribunal, donde también debía consignar lo requerido en sentencia de este órgano jurisdiccional y no ha asistido a la citación que se le informó para que estuviera presente el día de hoy ante esta sala electoral. Por favor, ciudadana secretaria, es importante que conste en acta su incomparecencia y su no acata, que no acata la citación debida perfectamente practicada para que se encontrara hoy ante esta máxima autoridad de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Es todo. Por favor, ponerse de pie. Bien, ha sido la audiencia donde queda constancia la no asistencia o la no comparecencia del ex candidato Edmundo González Urrutia a esta convocatoria, a esta citación que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país. Es la primera citación pública. Todavía faltan otras citaciones que estaría informando posteriormente el máximo ente judicial de nuestro país. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este contacto. Adelante.